Melchor Miralles, bona nit. Què tal? Bones noches. Com està? Muy bien. Sí? El Melchor Miralles era un dels periodistes que va destapar l'existència dels GAL, creo que fue cuando estabas al Diario 16, en aquella època, no? Ara parlarem de com va anar allò. Saludem també el Francesc Jofresa, bona nit. Bona nit. Francesc Jofresa va fer de defensa en el judici de Segundo Marell, un dels segrestats pels GAL. Vaig fer d'acusació. D'acusació contra els d'allò, però vostè va portar de defensa a Segundo Marell, diguéssim. Sí, exacte. El despatx representàvem i defensàvem Segundo Marell Samper en el procediment aquest que estem parlant. Estàvem aquí explicant. Volem parlar dels GAL a propòsit d'aquest document de la CIA desclassificat, on es parla d'això, de què eren els GAL, de la relació del Ministeri d'Interior, tot això que, en certa manera, el Melchor Miralles ja va explicar en el seu dia quan formava part del Mundo i va destapar aquesta investigació. Però qui era el senyor X? No hay ninguna duda. Bueno, lo de señor X viene de un organigrama que hizo Baltasar Garzón y que obra en el sumario 188 en el que fueron condenados a medio Domínguez, y en el organigrama, en la parte superior, puso una X. Y el señor X es Felipe González Márquez. No hay ninguna duda. Senyor Jofresa? Bé, jo penso que això que diu és el més probable. El que passa és que això no es va acreditar judicialment. I no es va acreditar judicialment perquè el magistrat instructor delegat de la Sala Segona del Tribunal Suprem, que va instruir aquest procediment quan se li va retirar a Baltasar Garzón, va arribar fins a un cert nivell, i quan va arribar a aquest nivell va preguntar al Ministeri Fiscal i ens va preguntar a l'acusació particular, en nom de la víctima, si consideràvem necessari interrogar el president del govern com a probable autor dels fets, és a dir, com a Mr. X. I jo vaig fer el que crec que ha de fer un advocat, que va ser preguntar-li al Segundo Marell. I el Segundo Marell va dir, això facilitarà la solució d'aquest conflicte i que a mi m'indemnitzin més ràpidament. I vaig dir, em sembla que no. I va dir que no. Sí, però no por abrochar el asunto del señor X, hay un testimonio clave, que es el de Ricardo García Damborenea, que no es uno que pasaba por ahí, que era el secretario general de los socialistas vascos, que declaró ante el juzgado que la idea de los GAL fue suya, que él se lo dijo a González, que le insistió, y que González es el que tomó la decisión. Y después, es absolutamente imposible que un ministro del Interior, como José Barrionuevo, organice y supervise personalmente un secuestro como el de Segundo Marell, porque José Amedo, primero en una entrevista que le hice yo y después ante el juez Garzón, explicó que cuando tenían secuestrado a Marell, primero los mercenarios se equivocan. Y entonces él, junto a Julián San Cristóbal, secretario de Estado de Seguridad, esto es terrorífico, pero es como ocurrió, llaman a Barrionuevo, dice, oye, que se han equivocado los mercenarios. Y entonces hay una orden y dice, bueno, pues aunque se hayan equivocado, que se mantenga el secuestro. Sí, sí. Y después llaman a Barrionuevo y dice, oye, lo liberamos ya. Entonces, un Ministerio del Interior en pleno va a organizar una banda de terroristas sin conocimiento del presidente del gobierno, por favor. Ara en parlarem i ara aprofundirem. Deixeu-me anar a Zarauz, perquè vull parlar amb la Pili Zabala. La Pili Zabala és actualment diputada de Podem al Parlament Basc i és la germana de Josi Zabala, que juntament amb José Lassa van ser els primers segrestats pels GAL, torturats i assassinats, tot el tema de la Cal Viva. Pili Zabala, bona nit, Gabon. Bona nit, Gabón. Esta semana supimos que usted llamó a Pablo Iglesias y parece ser que esta llamada tuvo efecto, porque usted le llamó para comunicarle al vicepresidente, como usted es de Podemos, que estaba absolutamente decepcionada por la decisión de este partido político de no votar a favor de la comisión de investigación contra el tema de los GAL y contra Felipe González, pero resulta que Podemos ha rectificado
¿Estás sorprendida por este cambio? Bueno, yo primero le mandé un mensaje a Pablo, él enseguida me llamó por teléfono y lo primero que hice es preguntar. Quería conocer la explicación y la razón de la negación a investigar la comisión de crear, de votar a favor de la creación de la comisión de investigación. Uh-huh. Las explicaciones que me dio, por supuesto, no las compartía. Yo le rebatí y le dije que hay un principio universal y necesario, que es saber la verdad, y toda investigación nunca puede ser impedimento u obstáculo en el camino y en el conocimiento y en el esclarecimiento de la verdad. Por tanto, desde mi punto de vista, yo consideraba que a partir de los papeles que habían aparecido de la CIA, los papeles que la documentación que había aparecido, yo consideraba que era el momento para poder crear una comisión de investigación. ¿Por qué cree que Podemos ha cambiado ahora y ha rectificado? Supongo que las presiones de muchas personas de Euskadi y de otros lugares pues ha podido ejercer influencia. Yo me quedo con la rectificación. Considero que rectificar es de sabios y yo me quedo con esa rectificación. Considero que a lo largo de esta semana pues ha habido muchas voces autorizadas que han contribuido favorablemente a un cambio en el rumbo de esa decisión. Uh-huh. Y me alegro, personalmente me alegro. ¿Eso quiere decir que Pili Zabala no va a abandonar la formación de Podemos, aunque usted ya ha dicho muchas veces que no tenía previsto volver a presentarse al cargo de Lehendakari, que ya fue candidata en su día? ¿Va a seguir en Podemos? ¿Deja la política? ¿Qué va a hacer? Bueno, yo de momento dejo la política. Eso lo tenía muy claro. Ya en 2018, en agosto, anticipé esa noticia y, por supuesto, yo no voy a continuar en política. Desde la sociedad civil sí pretendo trabajar a favor de los derechos humanos. Considero que todas las vulneraciones de derechos humanos deben de ser investigadas y es necesario que toda la violencia de motivación política ejercida durante décadas en Euskadi, que no tuvo la repercusión ni judicial ni en otros niveles, yo creo que es el momento de cara a una reconciliación, de cara a conseguir que todo lo ocurrido no vuelva a repetirse y sobre todo teniendo en cuenta que las víctimas deben de ser tratadas por igual. El principio de verdad, el principio de justicia, el principio de reparación y las garantías de repetición son necesarias y de hecho, como dice, como define el derecho internacional de los derechos humanos, víctima se considera aquella persona según el delito sufrido, no según quien haya ejercido el delito. Uh-huh. Y desafortunadamente, víctimas en este momento en el Estado español son consideradas dependiendo de quien ha ejercido la violencia y eso tristemente no es lo que un país democrático debería de defender. Entiendo, Pili Zabala, que esto es porque actualmente el Estado no reconoce a las víctimas de los GAL como víctimas del terrorismo. Es cierto que el Estado español, de momento, nos ha puesto muchos obstáculos y hoy por hoy, nosotras, las víctimas del terrorismo de Estado, no somos consideradas víctimas del terrorismo. Uh-huh. Es una contradicción, porque en nuestro caso existe una sentencia judicial contundente y firme en la que una serie de personas fueron condenadas, pero desafortunadamente todas esas personas condenadas, la ejecución penitenciaria de esas personas no ha sido acorde a nuestro ordenamiento jurídico, todas esas personas están fuera de prisión y en cambio las personas asesinadas, mi hermano y José Antonio Lasa, no son consideradas víctimas. Uh-huh. Por tanto, yo creo que este es un caso sumamente esclarecedor de lo que es la impunidad
de un Estado. Y en un Estado democrático de derecho no se puede permitir que en pleno siglo XXI estas personas pues, no sean consideradas víctimas. La dignidad humana de todas las personas debería de ser igualmente considerada. Les preguntaba ahora a los invitados en la mesa quién era el señor X. Se lo pregunto a Pili Zabala también. Sí, me gustaría leer un fragmento de la sentencia del Tribunal Supremo para esclarecer quién es el señor X. La sentencia dice: se constata que los hechos objeto de investigación tienen una gran trascendencia y gravedad en sí mismos, por aparecer, además, como implicados un alto mando de la Guardia Civil en Guipúzcoa, así como el representante máximo del Gobierno central en dicha provincia, y tratarse de actuaciones en las que todos los implicados, lejos de ser los garantes de la ley para la cual se hallaban investidos de autoridad, se habían convertido en sus transgresores y disponían de efectivas posibilidades de entorpecer y obstaculizar las investigaciones. Con este párrafo de la sentencia del Tribunal Supremo, yo creo que queda claro que la Guardia Civil no actuaba por propia voluntad. Es decir, la Guardia Civil actúa siempre bajo las órdenes del Ministerio del Interior. Un Ministerio del Interior que en una época concreta podemos decir que fue presuntamente terrorista. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, yo creo que es sumamente grave que todavía existan personas que quieran ocultar este tipo de informaciones, este tipo de sentencias. Esto es un fragmento de la sentencia del Tribunal Supremo, y creo que es necesario investigar. El investigar nunca puede ser un impedimento ni un obstáculo. El investigar es conocer. El conocimiento es la base de un Estado democrático de derecho, y el conocimiento nos permite avanzar como seres humanos. Si a lo largo de la historia los seres humanos hemos avanzado en algo, es gracias a la investigación. Gracias a la investigación somos mejores personas, gracias a la investigación podemos conseguir mejores métodos de tratamiento, y habría que tener en cuenta algo que creo que nunca se suele hablar, y es que toda violencia de motivación política tiene una connotación muy grave en cuanto a las repercusiones en la salud. Y creo que desde el punto de vista de la salud pública, todo este tipo de situaciones deberían de ser mucho más estudiadas, investigadas y tratadas. ¿Sorprendida porque ahora la CIA haya desclasificado esos papeles sobre los Gal y Felipe González? No, sorprendida no. Sorprendida estoy que hoy por hoy todavía tengamos una ley de secretos oficiales del año 1968. Sorprendida estoy que el resto de países europeos la ley de secretos o los secretos oficiales o los informes se mantienen desclasificados en un periodo de tiempo mucho más corto que en el Estado español. Por tanto, yo creo que esa ley de secretos oficiales debería de ser modificada y, por supuesto, actualizada, y todos los documentos que fueron en su día protegidos, tanto por el CSIC como por el CNI, por los diferentes centros de investigación nacionales, yo creo que toda esa documentación debería de ser desclasificada. Vamos a recordar qué ocurrió con su hermano, que sé que no es fácil recordarlo, han pasado muchos años, pero está bien que ahora recordemos cómo fue todo. Su hermano fue secuestrado en Bayona, era el año 1983. La primera acción que reivindican los GAL. Cuéntenos cómo se entera la familia de que su hermano está secuestrado y de que está desaparecido. Bueno, pues nos enteramos porque vienen dos personas en representación del Comité de Refugiados Vascos y nos dicen que no han acudido a su lugar, a la residencia habitual, a dormir. Y van pasando los días, nadie reivindica nada, pero hay una evidencia, y la evidencia es que el coche que iban a coger está forcejeado
y en el coche aparece una cazadora con un mechón de pelo de mi hermano y se ve que ha habido pues, violencia, que ha habido, no se sabe cómo, pero ha debido de ocurrir un suceso violento y durante mucho tiempo, prácticamente 2 meses aproximadamente, hubo patrullas de personas, amigas, refugiadas, familiares que intentaron buscar por los montes de alrededor, pero desafortunadamente no se consiguió nada. Durante aquellos años hay que recordar que la violencia, pues desgraciadamente, era habitual. Era habitual que ocurriesen atentados de ETA, era habitual que hubiese otro tipo de manifestaciones de violencia, denuncias de torturas, etcétera, etcétera. Y en nuestro caso, pues la reivindicación llegó mucho más tarde, porque hay que recordar, esto no se suele, la gente lo olvida, pero la primera acción de los GAL fue considerada el secuestro de Segundo Marey, que fue en diciembre de 1983. Uh-huh. Es decir, el secuestro de José Ignacio Zabala y de José Antonio Lasa no fue reivindicado por el GAL hasta que los cuerpos fueron descubiertos, fueron identificados. Y durante todos esos años, por supuesto, pues la familia lo vivió con mucha desazón. Porque además Pili y Zabala fueron muchos años, creo que no fue hasta el año 95 que fueron identificados y se supo que fueron enterrados en Calviva, en Alicante. Cuéntenos esa historia, cómo se descubre y cuándo ustedes conocen lo que ocurrió. Bueno, durante todos esos años hubo mucha incertidumbre. Sí es cierto que había personas que hablaban, hubo guardias civiles que reconocieron lo sucedido a José Ignacio Lasa y a José Ignacio Zabala y a José Antonio Lasa, pero siempre se retractaban. Es cierto que cuando no existe un cadáver no se puede investigar y en nuestro caso, bueno, pues fue realmente descorazonador ver a las personas que te estaban gobernando y sabiendo prácticamente quiénes estaban detrás de lo que era la trama del GAL, pero no pudiendo hacer nada por no tener evidencias. Durante aquellos años la violencia era habitual, pero nosotros hasta 1995 pues, no pudimos hacer ningún tipo de... no sé cómo decirlo. No pudimos tener noticias y... Perdón. Y hasta 1995, pues, la familia estuvo, bueno, sin saber qué hacer. Es difícil hablar de aquellos años. Cuesta recordar, pero una de las cosas principales y que yo creo que tiene que quedar muy claro es la implicación de un gobierno democrático que con fondos reservados fue capaz de llevar a cabo acciones delictivas sabiendo lo que estaban haciendo. En pocos países democráticos se han visto tal grado de impunidad como en el Estado español. Creo que la historia se repite y creo que el hecho de haber sufrido una dictadura durante casi 40 años condicionó el comportamiento y la forma de actuar de muchos españoles. Y creo que las personas que llegaron al gobierno, en el caso de Felipe González y su primer gobierno socialista, creo que fueron personas que, habiendo sufrido el padecimiento de la dictadura franquista, pasaron de ser oprimidos a ser opresores. Y creo que demostraron ser sumamente crueles
Y una de las evidencias es todo lo sucedido con el tema de los GAL. Pili Zabala, gracias por haber estado esta noche en directo al Preguntes Freqüents desde Zarauz. Gabón, bona nit. Gabón, bona nit. Melchor Miralles, anem a parlar de la investigació dels GAL, perquè vostè, juntament amb altres periodistes, a Diario 16, van destapar que existia els GAL. ¿Cuánto tiempo van a estar investigando? Pues en mi caso, yo puedo hablar de mí, cerca de 12, 13, 14 años. Son muchos. Muchos, sí, sí. Pero bueno, era mi obligación hacerlo. No devia ser fàcil una investigació d'aquestes característiques, no? Perquè vostès anaven publicant coses, rebien pressions per part del govern espanyol? Bueno, hubo tantas presiones que el director del periódico fue despedido como consecuencia de esas presiones, Pedro J. Ramírez. Y las presiones que recibimos fueron de todo tipo y máximas, sí. ¿Qué tipo? Bueno, amenazas personales, presiones al medio como presionan los gobiernos vía publicitaria. Desde el propio Ministerio del Interior, acusaciones de tener vinculaciones con los terroristas, del propio Felipe González, acusaciones de manipular testigos, bueno, presiones de todo tipo y después las amenazas. ¿Usted nada más escolta? Bueno, yo he tenido escolta policial durante 11 años como consecuencia de dos intentos frustrados de asesinato por parte de ETA. Anem a parlar dels GAL concretament. Qui decideix organitzar-los, els GAL? Felipe González. És idea d'ell? No, Ricardo García Damborenea declaró públicamente en una rueda de prensa y después en el juzgado que él fue el que, digamos, el que tuvo la idea, el que le dijo a González hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y que González hubo un momento en que decidió hacerlo. Después hay otros testimonios importantes, uno de José Luis Martín Prieto, ilustre periodista, que en una reunión en una habitación del hotel Ercilla, en la que estaba hospedado Felipe González, tras el asesinato de Enrique Casas, que conmocionó mucho al Partido Socialista, González le dijo, dice, vamos a ir a por ellos. Y después otro testimonio de un día 6 de diciembre del 97, me parece que estamos hablando, en un acto en el Congreso de los Diputados, del 87, perdón, en el Congreso de los Diputados, Felipe González le dijo a Pedro J. Ramírez, lo que estáis haciendo es terrible, lo que está publicando Melchor es terrible, y en un momento dado Pedro J. Le dijo, bueno, ya pues por cambiar de tema, después de la vara que le estaba dando y la presión que le estaba haciendo para que dejáramos de publicar sobre los GAL, le preguntó si iba a haber negociación con ETA. Y González le dijo, Pedro, la única negociación que hay con ETA es que el día que ellos dejen de matarnos a nosotros, nosotros dejaremos de matarles a ellos. ¿Allà comença la investigació? No. Ja feia temps que investigava. Bueno, yo la investigación, de hecho, la empecé antes de que existieran los GAL, porque estaba ya investigando y denunciando tramas de grupos parapoliciales como el Batallón Vasco Español, Antiterrorismo ETA, la AAA, y fue la continuación de esa investigación. ¿Cómo actuaban los GAL? Bueno, tuvieron varios periodos. En el arranque se utilizaron mercenarios que habían colaborado ya con fuerzas parapoliciales. Intervino un militar del Servicio de Información de la Marina, conocido como Pedro el Marino, que aportó varios mercenarios, entre ellos los hermanos Perret,
que cometieron el tercer asesinato de los GAL, porque como ha explicado bien Pili, el caso de Lasa y Zabala fue el primer asesinato de los GAL, pero no fue el primer acto de los GAL reivindicado, fue el secuestro de Segundo Marey. Pero hay que, los que vivimos aquellos tiempos, hay que recordar la secuencia, porque el 5 de octubre del 83 ETA secuestra al capitán de farmacia Alberto Martín Barrios. El 16 de octubre se produce el secuestro de Lasa y Zabala. El 18 de octubre se produce el secuestro fallido de José María Larrechea, un etarra al que asaltan tres miembros de los GEO y un policía español, en una actuación asombrosa, porque lo que hicieron, la intención era secuestrarle para, una vez secuestrado, practicar un intercambio de Martín Barrios con Larrechea. Uh-huh. Y no tuvieron mejor idea para secuestrar a Larrechea que embestirle con un coche. Larrechea circulaba con una moto, embestirle con un coche. Intervino la policía francesa ante lo que inicialmente era un atropello y se encontraron con los que eran cuatro policías españoles. Después ya se produce el secuestro de Segundo Marey. El 4 de diciembre y después 19 de diciembre, asesinato de Ramón Oñaderra, Catu, y 28 de diciembre, asesinato de Mikel Goikoetxea Chapela. Estos dos asesinatos, el de Catu y el de Chapela, los hacen mercenarios que venían colaborando con grupos parapoliciales. Uh-huh. Pero es importante políticamente, los grupos que actuaron antes de los GAL fueron grupos parapoliciales con los que colaboraba la policía, pero no había una decisión política de los gobiernos ni de los últimos gobiernos de Franco, de Arias Navarro y tal, ni de los gobiernos de Suárez, no hubo una decisión política de decir vamos a montar, a organizar y a financiar una organización terrorista, y se le encomienda la tarea al ministro del Interior, que es lo que hizo González. Lo que hubo fue una actuación de que desde el gobierno se miraba para otro lado y se dejaba hacer, sabiendo que había policías, militares, gentes de los servicios de información que colaboraban con estos grupos. ¿Que se financiaban cómo? Bueno, pues eso nunca se ha sabido. Ahí se habló de un industrial vasco que lo pudo financiar, pero nunca se ha podido probar. Uh-huh. Parlem de Segundo Marey. Ara ho comentava el Melchor Miralles, va ser la primera acció dels GAL, aquest segrest. Expliqui qui era Segundo Marey, què va passar i quant temps va estar segrestat aquest senyor? Segundo Marey era una persona que treballava en una cooperativa que es deia que era de l'entorn d'ETA, i això potser va ser en una cooperativa que estava a França, i que va ser segrestat, que ho ha explicat molt bé ell fa una estona, per error. Si es van equivocar de persona. Es van equivocar de persona. I no obstant això, quan per fi es va emplaçant el senyor Segundo Marey perquè acusés en el procediment, que va ser al final, i aquí és on a mi m'agradaria incidir en aquest tema, perquè jo estic molt d'acord amb la persona que tinc davant de la taula, crec que quan es parla del que va passar amb el GAL, de la investigació, de si Felipe era Mister X o no, i dels papers que pugui haver desclassificat la CIA ara, s'ha de parlar del que va passar amb la investigació judicial espanyola, no? I a la investigació judicial espanyola, doncs, la veritat és que va funcionar molt malament. Per què? Perquè us recordo que hi va haver una primera sentència, sí, on van imposar 109 anys a Amedo, Fouce i els altres... Domínguez. Exacte, i el Domínguez, però aquesta sentència és una sentència absolutament incomplerta, parcial, que no contemplava ni la meitat dels fets. I per què va poder passar aquesta sentència on es va dir
que los señores Amedo y Domínguez actuaven aisladament i que no tenien res a veure amb l'estructura de l'Estat, quan després la pròpia administració de justícia es va haver de desdir perquè l'Estat avalés les malifetes i els actes criminals d'aquests dos senyors. Tot això va poder passar perquè hi havia una investigació podrida a l'Audiència Nacional amb dos sumaris que controlava el magistrat Baltasar Garzón, del qual s'ha de parlar a part, perquè aquest senyor va tenir aquests sumaris congelats o mal tramitats fins que va aconseguir ser nomenat delegat del Pla Nacional contra la Droga. Nacional contra la Droga, diputat pel PSOE. Número 2, no un diputat qualsevol, número 2 del senyor X. Número 2 del senyor X, i llavors, quan el senyor X li va fallar i no el va nomenar ministre de l'Interior, que és el que ell volia... Va treure-ho del calaix. Es va emprenyar, va tornar a la judicatura, al jutjat central d'instrucció número 5, i allà va excitar el que ell ja sabia, perquè ell era d'aquests magistrats que operen amb mal estat. I amb mal estat aquí era amb mal estat amb guerra bruta. Vull dir que tota aquesta corrupció judicial, perquè això és corrupció judicial, va ser el que va possibilitar la mala investigació del GAL, el fet que el començament es tapés com una cosa aïllada i tal, i que finalment no s'arribés, com deia la senyora Zavala, a investigar definitivament la veritat. No, dos... Això cal recordar-ho perquè aquest senyor ha tingut molt prestigi en el nostre país. Dos puntualizaciones respecto al señor Garzón. No solo hizo lo que usted ha explicado, sino que en una ocasión sacó de la prisión ilegalmente a Michel Domínguez, le trasladó a la Audiencia Nacional en secreto. Sí, sí, para declarar a las 3 de la madrugada. A las 4 de la tarde, no era a las 3 de la madrugada, y no para declarar, para tener una entrevista con él, asunto que yo denuncié en el periódico El Mundo, para indignación del señor Garzón. No constó en ningún registro que Michel Domínguez había entrado en la Audiencia Nacional, no avisó a sus abogados, no avisó al fiscal y le estuvo tirando de la lengua del asunto de segundo manejo. Y diciéndole, el único que te va a poder ayudar voy a ser yo, tratando de hacerse amigo de Michel Domínguez. Y toda esa información que él obtuvo de Michel Domínguez y que él tenía de la Audiencia Nacional, la utilizó para presionar a González para ir en las listas con un compromiso de ser ministro. Después, en vez de nombrarle a él, nombran a su enemigo Juan Alberto Belloc, biministro, no ministro, biministro. Sí, sí, interior. Garzón monta en cólera porque a él le nombran delegado nacional del Plan contra las Drogas. Y un día, inmensamente cabreado, presenta su dimisión y vuelve al juzgado por una reforma legal que hizo el PSOE, porque es insólito que un juez pueda ir saltando del juzgado a la política, retomando la investigación. Entonces, vuelve al juzgado y reactiva causas contra... de l'assumpte de los GAL. I després, deixeu-me que afegeixi una cosa només, que també estic a dir una mica, perquè la gent sàpiga de veritat les coses que passen i les que no passen, que aquesta desclassificació de la CIA a mi em produeix un atac bastant d'hilaritat, perquè el que diu aquest document de la CIA és el que van dir els periodistes en el moment amb què estaven passant els fets. O sigui, és un document que no té el més mínim interès. Tot el que se sap respecte a que, amb tota probabilitat, a mi no m'agrada dir seguretat quan un fet no s'ha jutjat perquè sóc advocat, però amb tota probabilitat és Felipe González, la X del GAL, això ho va dir tothom, ho va publicar tothom. En el seu moment, no té res a veure amb la CIA. I te recuerdo que tu eres jurista, jo no, Felipe González
declaró como testigo en el caso del segundo Marey y no fue procesado por una teoría insólita del Supremo, que fue la teoría de la estigmatización. Dice que haber procesado al presidente del gobierno hubiera supuesto una estigmatización. Uh-huh. Una cosa absolutamente asombrosa. Y respecto al informe de la CIA, que lo tengo aquí delante, he visto, que fue desclasificado en 2011, no ha sido desclasificado ahora, ahora se ha conocido. Uh-huh. Es verdad que desde el punto de vista, yo creo que judicial, carece de la más mínima relevancia, no aporta datos nuevos. Para mí, lo interesante del asunto, y además es un documento censurado por la propia CIA, o sea, que faltan líneas, y de hecho, en la página 19, la línea anterior a la cita de Felipe González está censurada. La línea inmediatamente anterior... ¿Está borrada? Sí, está borrada. Por lo tanto, bueno, pues es una lástima. Pero es interesante para mí que la CIA estableciera esta conclusión, por los motivos que ellos sabrán, el 19 de enero de 1984, cuando los GAL habían secuestrado a Segundo Marey y habían asesinado a Catu y a Chapela. Y cuando no había tanta información, que la CIA ya en un documento interno dijera que se trataba de una decisión tomada por Felipe González. Y se ve que habían leído bien mis reportajes, porque establecían lo que dice que Felipe está tachado, incluso el nombre, parece González, tomó la decisión de formar un grupo de mercenarios controlado por el ejército para combatir a los terroristas fuera de la ley. Lo de controlado por el ejército es, por lo que explicaba antes, porque esos primeros mercenarios habían colaborado con otros grupos anteriores y habían sido reclutados y trabajaban por un señor al que se le conoció como Pedro el Marino, que trabajaba para los servicios de información de defensa. Uh-huh. Abro torno amb els periodistes. Vaig a començar amb el Xavier Lapitz, ara. Creo que nadie tiene dudas de quién era Mr. X. O sea, Felipe González dice, recibimos, en una entrevista, dice, recibimos una información de una reunión de la cúpula de ETA. Dudé si dar la orden de volarlos o no. Y aún hoy no sé si hice lo correcto. Felipe González Dixit. Sí, sí. A mí lo que me extraña del asunto, y retomando un poco lo que decía Melchor, es como que, en realidad, el gobierno de Felipe González hubiera puesto orden sobre algo que efectivamente actuaba de aquella manera. Y eso explicaría por qué sucesivamente los gobiernos de PSOE, Partido Popular, PSOE, Partido Popular, se han ido tapando, ocultando, apoyando, indultando. Es decir, recordemos que quien indulta a Vera y Barrio Nuevo es el gobierno de Aznar. Es el PP, por supuesto. Es que ha ido pasando sucesivamente. Con lo cual, las condenas a los escasísimos miembros de grupos terroristas que operaron durante la época de UCD, les tocó también ser indultados o premiados por los gobiernos del Partido Socialista. Y entonces ahí ha ido como que no se hubiera abordado la transición de todo aquello que venía heredado del franquismo. Y ahora, enmendar la plana a Felipe González, eso explica por qué todavía Adriana Lastra, otros, el Partido Popular no quiere, porque es tocar hueso, porque es hacer una enmienda a una transición que nos vendieron como estupenda y perfecta. Y yo lo comparo con el caso también de la monarquía. No se quiere tocar aquello, porque se toca hueso, se toca nervio. Pero que, Javier, yo no estoy de acuerdo que comparas el caso Gal con la monarquía. No, ¿por qué no se quieren investigar cosas que ahora a todas luces... Pues sí que hay una comparación que son personajes que ocurrieron hace 30 años. ¿Por qué no se quiere tocar todo eso? No comparo ni mucho menos. Digo, ¿por qué no se quiere investigar una cosa, la otra? ¿Por qué no se quiere revisar algunas cosas que se sabe que estuvieron bien en ese periodo? Y yo añado a esa pregunta, ¿y por qué cuando nosotros, en una soledad desesperante, mediática, social y política, denunciábamos estos hechos
y éramos objeto de ataques por tierra, mar y aire, ¿por qué en el Parlamento solo, y los voy a dar los nombres porque además creo que es de justicia, solo Julio Anguita y Antonio Romero de Izquierda Unida y Joseba Azcárraga de Eusko Alkartasuna tomaron iniciativas en el Parlamento? ¿Por qué? Andrés también defendía. Bueno, pero las iniciativas en el Parlamento con el tema GAL no fueron de Mario. Tiene razón, Melchor, tiene razón. ¿Por qué el Partido Nacionalista Vasco, los nacionalistas catalanes y tal, estaban arrodillados a González y no y movían un dedo, como tampoco lo movía el Partido Popular? Pero los GAL son una responsabilidad del gobierno presidido por Felipe González, de Adolfo Suárez, ni del PP, ni del... Ahora, a mí me parece que ahora, viéndole llorar otra vez a Pili, que por cierto, hay que decir que ella jamás ha hecho bandera de este asunto para postularse políticamente, es decir, porque le metió el dedo en el ojo a Alfonso Alonso durante la campaña y hubo un silencio tan tenso que Pili le dijo, oiga, ¿yo soy víctima o no? Que después de 30 años haya que andar así, tú dices, no es momento de verdad de sajar aquello que quedó putrefacto, infecto en la balsa, digamos, de la democracia española, decir, vamos a ir a homologar una democracia española como Dios manda, abramos una investigación. Francia pidió perdón por el atentado contra Rainbow Warrior, lo pidió el presidente de la República. ¿Quién tiene que pedir ahora? No lo sé. Allí lo pidió el siguiente presidente de la República. Si no va a haber comisión de investigación, porque PP y el Partido Socialista lo van a impedir. Pues tenemos derecho a pensar que es una democracia muy imperfecta. Sí, pero y después, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, siendo muy jovencito entonces, hay un programa histórico de televisión en el que defendía con entusiasmo a González en relación con... Pero tenemos gente del Partido Socialista de Euskadi que esta misma semana ha dicho, ya vale, no puede ser que esto siga ahí enquistado. Sí. Dices, una lástima que no lo dijeran antes. Oye, en cuanto a esto de que no haya investigación, hombre, hay que ser un poco optimista refiriéndonos ahora a la monarquía, porque aunque el Parlamento, yo creo que si te lees el informe de los letrados, con cierta razón puede considerar que parlamentariamente no debe haber investigación, la Fiscalía del Estado quiere que se investigue judicialmente. Sí, pero no oblidis... Por delito. Bueno, pero és un canvi significatiu. La llei d'amnistia del 77 està encobrint... Jo dic que és un canvi significatiu. Està actuant de mur de llei d'amnistia del 77. Abans la Pili parlava de la llei de secrets de l'Estat del 78. Amnistia del 77 ha actuat de mur de contenció de totes les investigacions que s'han iniciat, revisant crims dels franquistes, alguna de les quals amb prova nova davant del Suprem, com és el cas Puig Antic, per exemple. Jo estic d'acord, l'Estat no es vol investigar a si mateix, l'Estat democràtic no vol investigar l'Estat franquisme. I a mi hi ha una cosa que em preocupa, jo sortiré molt preocupat d'aquest programa, hem parlat de policies que torturen amb connotació racista i amb un encobriment, des del meu punt de vista, d'una conselleria, de policies que peguen a votants, amb el beneplàcit i, a més, animats per l'administració, i de policies que maten, amb el Mister X, el president del govern. Dóna'm un motiu d'esperança que la justícia a mi m'empara i com a ciutadà em protegeix, perquè veig un estat que està trepitjant el dret del ciutadà. Permeta-me, per mi, com que crec en l'estat de dret i en la divisió de poders, és molt important que un dels poders de l'estat, dels tres, que és el poder judicial, sembli que estigui decidit a investigar el rei emèrito. A mi em sembla importantíssim per la salut democràtica d'aquest país. Si realment passa, que encara està per veure. No, a mi també, el que jo penso és que mezclar ara una investigació contra el rei emérito, con el caso de los GAL, me parece un poco surrealista, ¿no? No, como lo he soltado, yo voy a intentar explicarlo. A ver, sí, sí. Yo lo que quiero decir... Sí, pues no, porque a partir de ahí podemos hablar del caso Pujol, de la corrupción del PNV... Es surrealista. Podemos volver a hablar de la Guardia Civil de Galindo, digo. Sí. Y te pongo otro ejemplo. Sánchez Corbí, jefe de la UCO, torturador, condenado por el Supremo. ¿Cómo llega jefe de la UCO un torturador?
¿Cómo llega? Es decir, claro. Aquí ha habido una cosa sistemática de quienes han prestado servicios en momentos complicados, dices, venga, para arriba. Y eso ha quedado pues, como una cosa incolumne que viene desde el franquismo hasta ayer, porque esto es hasta ayer, porque ahí también estaba Pérez de los Cobos, hasta ayer, sí, sí. Y ha quedado como algo que no se puede tocar, no se puede investigar, no se puede sajar. Y así no puede haber un Estado democrático. No puede haberlo. Y de la... A mí me gustaría, voy a empezar en castellano porque es que a Melchor no me sale hablar en catalán, ¿no? A ver, yo Melchor un día de estos te voy a poner una querella, porque yo creo que estás en deuda conmigo, porque yo me leí tu libro, bueno, vuestro libro del GAL, cuando estaba acabando la carrera y... Oh, no, perdón, empezando, no me acuerdo. Lo que es que en parte soy periodista por culpa vuestra y aterriendo la ganancia. O sea, yo leyendo ese libro me creí que se podía hacer periodismo en España, que se podía investigar, que aquí tal... Yo realmente me lo creí, porque yo trampaba, coño, en aquel libro, ¿no? Y bueno, luego ya se vio cómo acabó la cosa. Hablando de periodismo, m'ha agradat molt l'entrevista que li heu fet a aquesta senyora, la Pili Zabala. La veritat és que és commovedora, perquè, vaja, a mi m'ha recordat, també m'he llegit el llibre del Puig Antic, m'ha recordat a les germanes del Puig Antic. I realment, el que passa és que hi ha una diferència important, que és que Puig Antic va ser víctima d'un consell de guerra, o sigui, va ser una, vamos, va ser una cosa, una cacicada franquista de les més bèsties. El Jordi ho explica molt bé en el seu llibre, o sigui, no hi havia per on agafar res, ni l'autòpsia, vull dir, és una cosa que encara avui en dia, judicialment, hi ha cabos sueltos i la família continua parant, i aquest sí que és un cas escandalós, perquè és un crim d'estat evident, o sigui que no. Tapat pel mateix estat, amb el Tribunal Suprem. A partir d'aquí... Cuando llegamos al tema GAL y tal, nadie tiene dudas, pero nadie tiene pruebas. I aquí jo estic una mica amb el company Jofresa. Dius, a veure, jo llegint el vostre llibre, te tengo que decir una cosa, Melchor, és verdad que Dan Morenea inculpa a Felipe, pero en cambio Vera y Barrio Nuevo lo exculpan. Claro, ¿a quién creemos? Entonces, a ver, yo siempre pensé que Dan Morenea era más bruto que un arado. A ver, mi teoría, porque creo que todos estamos en el campo de la hipótesis, creo que aquí prueba no hay ninguna. No estamos, no estoy de acuerdo. A ver, perdón, estoy opinando yo ahora. Por ejemplo, los informes de la CIA, yo he escrito un libro sobre la CIA, son una merda. Todo es lo que volía decir. Un recorte de pega de lo que dio en los diarios. Bueno, igual dit ella. En fi. Jo penso... Com l'Albert, que també fa molt... Jo amb totes les dades que tenim sobre la taula i després de llegir-me els llibres de tots vosaltres, perquè a mi el tema del GAL sempre m'ha impressionat molt, sempre he pensat, a veure, que si el GAL hagués estat realment muntat des de dalt pel Felipe González, punyet, hauria funcionat una mica millor. El GAL era una xapussa. Absolutant. El que fèiem amb els fons reservats a la Medo, que se'ls anava a jugar amb un casino de no sé on. Això sí que ho ha explicat molt bé el Melchor. El GAL neix d'un substrat anterior que eren uns grups paramilitars i parapolicials que actuen... Va haver-hi uns policies que pel seu compte riesgo, o militars, no recordo, van decidir assassinar el principal etarra que havia participat en l'atemptat contra el Carrera Blanco i ells declaraven, nosaltres ho hem fet gratis, hem hagut de demanar un crèdit al banc perquè ningú ens ha subvencionat, no com a d'altres, no? I dius, a veure, aquí jo penso que el gran drama dels GAL és la gran prevaricació del jutge Baltasar Garzón, que una dues, o prevarica la ida, quan ho deixa tot per anar-se'n de candidat a l'opció, o prevarica la vuelta, quan ho treu del calaix per putejar el PSOE. Per culpa d'aquesta... jugada mestra... No, perdona, una puntualització. Ho treu del calaix i fa una investigació que és tota ella il·legal. Un desastre. Com va ser després la de Gürtel. Per culpa d'això, probablement mai sabrem la veritat. Per la qual va ser apartat de la carrera judicial. I jo, si hagués d'apostar, perquè penso que estem al terreny de la hipòtesi, penso que sí que és veritat que el govern socialista, Felipe González, té una responsabilitat moral de... En lloc d'haver... Jo no tinc tan clar com això es muntés de dalt a baix. Penso més aviat que es va muntar de baix a dalt, que des de dalt s'havia d'haver parat, i en un moment donat no es para perquè els sembla que és una manera de pressionar els francesos. Però jo penso que si s'hagués muntat de dalt a baix, vaja, vull pensar
que la cosa havia sigut una mica menys Anacleto, una mica menys Mortadelo i Filemón, que no seria un equivocat de segrestat. I clar, aquí és que barregem moltes coses. Per exemple, la Seiza Bala, fins on jo sé, van ser víctimes del quartel d'Enxaurrondo, que aquí hi havia diversos gals, el gal verde, el gal... Clar, i tant. Llavors, clar, tot això era un merder. Era un merder, òbviament, antidemocràtic, que, per desgràcia, malgrat la molt meritòria investigació que es va fer aquesta gent, amb tota mena de putades que els hi feien per tot arreu, no ha arribat enlloc per falta de voluntat política de tothom, perquè és veritat que aquí ningú vol agafar la qüestió, i per un jutge corrupte. Ja està. Ja, però el gran drama de... No se puede decir que el gran drama de Gal es la prevaricación de Garzón. Estamos hablando de 27 asesinados. No, es que sin la prevaricación de Garzón igual habríamos llegado a algún sitio, hermano. Igual se habría probado algo. Pero Ana, poner el foco de los Gal sobre la supuesta prevaricación que fue o cometió, dejó de cometer... Bueno, para mí es supuesta. A ti igual, supuesta. Igual que no hay pruebas pues de que, igual que, no hay pruebas de que Felipe González ver, es una el prueba, señor dame X, una... tampoco habrá pruebas de que es un prevaricador. Yo estoy convencido que Felipe... Bueno, que el no, gran drama, decir no en una probado, frase, no que el gran probado. Drama de los Gal es la prevaricación que cometió Garzón. Por culpa de Garzón no hemos llegado al fondo de la cuestión ni llegaremos el nunca. El gran drama de los Gal que es que un terrorismo a Pardo, de Estado organizado y financiado por un gobierno, asesinó a 27 personas. Es tu opinión. Melchor Miralles, volia dir alguna cosa. Vale. Sí, no? O sea, el gran drama no son los 27 muertos, es que Garzón prevaricó. El drama es que aquí no podremos nunca determinar las responsabilidades reales si fue algo realmente organizado desde arriba o simplemente no parado desde arriba y todo por culpa de la frivolidad de este señor. Ha quedat clar, si us plau, que el Melchor Miralles et volia contestar i tenim una Ana Pardo. Espera un moment, que Melchor le quería decir algo, ¿no? Sí, pues habla Ana Pardo y luego Melchor contestaría a todas. Nada, yo lo mío es muy breve. La prueba de que fue organizado desde arriba es que acabaron un ministro de Interior y un secretario de Estado, aparte del coronel de Inchaurrondo, acabaron en la cárcel. Claro, sí. Pues desde arriba se organizó, claro que no, estoy de acuerdo. Desde dos yo soy de las que cree que Felipe González estaba al tanto. Y es más, me pregunto hasta qué punto el rey Juan Carlos también Felipe estaba González al tanto. No acaba en la cárcel, el rey también sí. Estaba al tanto. ¿Ves? Claro. El rey Juan Carlos gratis. Estaba al tanto y además era muy amigo del militar Manglano, que entonces era el jefe del CSID y quien construyó del CNI, la arquitectura, que claro, que entonces era CSID implicado. En el GAL. Y además pregunto, el rey Juan Carlos estaba al tanto de todo. Y por otro lado, todavía ahora hay una publicación del diario El Mundo de 2014 en donde cuenta cómo el CNI intentó boicotear las nuevas revelaciones del caso García Goena, que es otro caso del sí, GAL. Sí, todavía el último caso del GAL. Todavía 2014, el CNI intentó boicotear esa investigación. Pero, Ana, hombre, es que CNI, está es que claro CNI, que la acusación de Estado que decía aquí, interior, sí, que el lo que está ocurriendo, que hay determinadas cosas que no se pueden tocar. Los cloacas del Estado existen, las manzanas podridas existen y los cuerpos no y son manzanas del Estado podridas, tienen son una historia muy, muy siniestra en este país. Y muchas veces lo que hay es un corporativismo de taparse entre ellos y no sabes quién es quién. Pero qué decir, el rey lo sabía, pues pruébalo. Ana Pardo, acabé. Pruébalo. Ana Pardo. Acabó. A ver, el hecho de que fuera una chapuza no significa que no lo hicieran, porque también metieron a Luis Roldán de director general de la Guardia Civil. ¿Te parece poca chapuza? Bueno, pero ¿y qué eso qué tiene que ver? Pues que las chapuzas también se pueden hacer desde los gobiernos, y más desde un gobierno de una incipiente democracia, que arrastraba crees, por ejemplo, de por sí el terrorismo que, ¿tú crees que de Estado? El caso Roldán lo montó Felipe? O sea, que Felipe dijo, tú roba la pasta y luego nos la repartimos en no, la... lo que quiere decir Roldán por es su que cuenta. El nombramiento de Roldán fue una chapuza, bueno, y el hecho no. De que sea una chapuza pero, también pero lo puede hacer Roldán, un gobierno. La X del caso Roldán, ¿es Roldán o es Felipe? A ver, ahora Melchor Miralles. Sin ninguna duda es Felipe. Así y además por Felipe, la declaración Felipe que ha hecho la que trajo Felipe también. Robó la pasta. Felipe Ana, se llevó el dinero. Ana Grau, claro, és que tot això deixem és... el Melchor Miralles i el Francesc Jofresa que acabin de dir la seva no, i tanquem no, els temes. Que no estoy de acuerdo con nada porque esto no eran unas manzanas podridas, no fueron un grupo, no, no. Esto era un grupo, Ana, que organizó el gobierno. Que organizan estructuras del Estado. No, no, no. El gobierno... No, pero vamos a ver, es que las estructuras del Estado no son unos fantasmas que andan por no. Ahí, que organizan grupos terroristas, que no. Apellidos. Las entonces, estructuras no del Estado, no. Entonces, ¿por qué no hay pruebas? De, por eso, pero, ¿por coño, qué no... ¿cómo que no hay pruebas? Que ha sido condenado. Ha sido condenado todo el Ministerio del Interior. Sí, pero eso no de ahí son no has pasado. Las estructuras del de Estado, no Ana. Eso es Estado.
Vamos a ver. Eso es Estado. Ese por Estado, eso hablamos duda, de terrorismo de Estado. Que es y el Estado, rey es y Estado. Se llama terrorismo de Estado. Sí, pero, pero que no ha, tú va, hablas a la... Deixem acabar acabado Melchor Miralles. No, jo que dic és que la responsabilitat directa al Felipe no la pot provar ningú. Sol, que va, ja, ja hem tingut temps de parlar tots. Alguna cosa més a dir, Melchor Miralles? No, i després jo, del, no, del caso Gal, jo, pues al final me quedo con la satisfacción personal de que todo lo que publicamos se demostró que era cierto y al final la concatenación de hechos de cómo se ha podido conocer lo que se ha podido probar judicialmente, que si queréis os cuento una, dos anécdotas, una de por qué el momento en el que Amedo y Domínguez deciden cantar, es cuando leen la entrevista en El Mundo a Luis Roldán, cuyo título era, estando fugado, que entrevistaron a Antonio Rubio y Manuel Cerdán, y el título era A mí no me van a engañar como a Amedo. Y eso a Amedo le indignó. Y es cuando él toma internamente, no, pues eso me lo ha contado tanto él como Michel Domínguez. Y después, yo creo que no sabéis cómo se produce el descubrimiento del caso Lasa y Zabala, porque también trae origen de un titular del Mundo, que fue un titular de la entrevista que le hago yo a Amedo y a Domínguez, en el que ellos dicen, nos plantearon que asesináramos a Marey y le enterráramos en Calviva. Que yo cuando me dijo esto Amedo, en la entrevista, le dije, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo te van desde el Ministerio del Interior que mates a un tío? Sí, sí, bueno. Y entonces, un comisario de Alicante, es una anécdota que tardo un minuto y medio en contarla, pero que es muy curiosa y es interesante. Un comisario de Alicante me dijeron matarlo y enterrarlo en Calviva. Y recuerda, dice, yo hace unos años encontramos dos cadáveres, Calviva, y entonces llama al periódico El Mundo. Y dice, oye, tengo un pálpito, una intuición, que dos cadáveres que se encontraron, que están allí en un cementerio civil, que nunca se identificaron, podrían ser Lasa y Zabala. Y entonces, desde El Mundo le dijimos, oye, pues, ¿por qué no vas a la Audiencia Nacional y se lo cuenta? Entonces, va a la Audiencia Nacional, habla con el fiscal Gordillo, se hace la investigación. Y este comisario, lo que es la vida, el día que se celebra el juicio en la Audiencia Nacional, entra, empieza a declarar y se muere de un infarto en la Audiencia Nacional, que no sé si recordáis. Sí, sí, sí. ¿Y tú por qué crees que no lo mataron a Marey y Melchor? ¿Por qué crees que no lo mataron? No, no, yo sé, a mí, yo tengo el testimonio de Amedo. Ya, pero ¿por qué no lo mataron? Porque porque Amedo le dijo a San Cristóbal, Amedo le dijo a San Cristóbal y a Barrio Nuevo, matarlo vosotros. Jo no vull matar a un anciano de Tijama. Ara parleu una estona, és que no tinc més temps. De debò, a Francesc Jofresa, una última cosa. Només dir que algú ha dit aquesta nit aquí molt bé que, a pesar de les proves que aquests senyors, amb una magnífica investigació periodística, van aconseguir anar reunint de la implicació de Felipe González amb tota aquesta sinistra història, hi van haver dos senyors que eren els màxims responsables del Ministeri de l'Interior, que es diuen José Barrio Nuevo i Rafael Vera, que van dir al senyor Felipe González no li havien comentat res d'això i es van erigir amb tallafocs. Això és així. Llavors, des del punt de vista probatori, jo crec que és Felipe, però no crec que estigui provat. Estem d'acord. És l'únic que vull. Melchor Miralles, gràcies per haver estat aquesta nit. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Francesc Jofresa, també, per haver estat aquesta nit. Me'n vaig al...